Hola, americanistas, sean bienvenidos a la banda del campeón. Y empezamos. ¿Qué onda, amigos? Sean bienvenidos a una emisión más del podcast de la banda del campeón. Los saludos, amigo Jesús Espitia, y en esta emisión empezamos presentando a Alexa, bienvenida. Hola, buenas noches. También está con nosotros Samuel. Hola, buenas noches. Y en esta emisión tenemos un par de invitados muy especiales. Directamente desde la sobremesa empezamos presentando a Rubén Sainz, que lo encuentran en Twitter como @rub_sz. Bienvenido, Rub. ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a ti. Y también está con nosotros Marco Iván Patiño, Patiño92 en Twitter. Así es, el invitado incómodo. Hola, muchas gracias por invitarme, amigo, ya sabes. Aquí andamos. Esta es una emisión especial debido al partido del América contra Chivas. Otra vez nos vamos a enfrentar contra las Chivas y vamos a hablar de eso. Empezamos contigo, Nat, con este partido. ¿Qué esperas del América? Y si ves de un resultado favorable para el América en la ida. Sí, espero que se gane. Como sea, pero que se gane, porque pues en este semestre ya van dos veces que Guadalajara nos humilla. Entonces ya que se gane, como sea, digo, ya me da un poco de esperanza el que este Darwin, el que el chino pues ya está como retomando ahí los goles. Tenemos a Oribe, que pues desde que llegó ha tenido muy buena continuidad, ha sido alguien que siempre ha estado como al 100 con el equipo. Y pues sí, espero que se gane como sea. Igual en la ida, no sé, por la mínima, por ahí un 1-0, 2-1, y ya en su casita a irles a ganar, como sea. Sam, ¿para ti cuál sería un resultado favorable para América? Pues obviamente en la serie el único posible es pasar. Si no pasamos, sería una vergüenza terminar el centenario con 3 derrotas seguidas de Chivas. Creo que lo más importante en estos partidos es no recibir gol del local. Así que creo que la Volpe debe de cuidar mucho ese factor cuando juguemos el jueves en casa. Debe de cuidar que no nos anoten gol, porque si no nos anotan gol y por ahí nos encontramos un 1-0 o incluso un 0-0, en la vuelta tenemos todo para poder avanzar. El factor de la tabla se vuelve a nuestro favor y eso sería muy importante para estos partidos, porque siento que el partido va a ser muy, muy parejo. Rob, ¿tú crees que un 0-0 en el Azteca sea un buen resultado para ir a Guadalajara? Sí, porque el OmniLife, o bueno, ya se llama Estadio Chivas, es una cancha que le asienta bien a la América. Generalmente consigue buenos resultados ahí en Guadalajara. A mí me parece que el 0-0 sí, a lo mejor no positivo, pero sí dejaría abierta la serie y con bastante posibilidad a la América. Marco Iván, tú como chivo hermano, ¿cómo este partido? ¿Sí crees que a Chivas pueda derrotar a la América? Sinceramente, porque la verdad, en los otros partidos, en el de la Liga y en la Copa, venía bien Chivas. Ahorita como que ya no viene con esa inercia ganadora y tampoco de buen juego. Pues no, creo que esté viviendo el mejor tiempo, bueno, los mejores momentos del semestre Chivas, pero yo sí pienso que pues América, o sea, los resultados se le han dado. Está invicto con la Volpe, pero tampoco el fútbol del que ha desplegado América desde que llegó la Volpe es el que esperan, yo creo. Entonces yo creo que Chivas sí, por lo menos yo creo que sí se puede llevar un empate. El Azteca, y sobre todo que sabemos que el Azteca se les da bien. Muy bien, pero sí estás de acuerdo que Chivas venía mejor en los otros partidos, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero es lo que hablaba con Rubén en la sobremesa, no se la pierdan, no es cierto. Pero es lo que hablamos, platicaba con Rubén, o sea, me parece que la idea de fútbol de Chivas está más definida que la de América, y yo creo que sí, no está igual que en el 3-0, ni igual que en el partido de Copa, pero me parece que sí se lo pueden llevar. Yo estoy convencido que sí, yo sé que ustedes me van a decir que no, pero bueno, ¿qué les digo? Pero a ver, amigos americanistas,
¿cómo creen que deba de salir a jugar América? ¿Con la misma propuesta del juego de Copa, con la Volpe, esperando a Chivas, buscando el contragolpe, o de igual a igual, o manteniendo la posición del balón? ¿Cómo debe salir América para ganar? Yo creo que debe de mantener la posición del balón, independientemente de que es importante que no nos anoten gol de local. La posición del balón sí será un factor importante para ese partido, porque si le quitas el balón a Chivas, creo que se vuelve menos peligroso. Ya vimos en dos partidos que si se lo das, pues te crea jugadas, te mete atrás, y la verdad nuestra defensa no está pasando por su mejor momento. Entonces, pues creo que definitivamente la posesión del balón nos beneficiaría, si bien no ser muy verticales, si, ni tampoco tan, a lo mejor tan profundos ni con mucha llegada, si la posesión en asegurar la pelota, creo que le restaría a Chivas su potencial. Yo creo que sí, defenderse con la pelota, definitivamente. Yo creo que ahorita ya, yo vi bien a Darwin Quintero, regresó bien, y también ese es un factor que nos va a ayudar mucho, es defenderse con la pelota y adelante buscar a Darwin. Supongo que va a jugar como lo hizo con Pachuca, con Darwin y Romero adelante. Pero sí, defendiéndose con la pelota, porque si le das la pelota a Guadalajara, ya pasó en el partido de liga, pues, que hicieron, nos metieron 3. Entonces sí, definitivamente no dejarles la pelota, y sí, tratar de mantener el cero en nuestra portería. Yo creo que las Chivas ya no pueden sorprender de ninguna manera a la América. Ya fueron dos partidos en los que estos mismos jugadores se enfrentaron a los jugadores de las Chivas. Ya no hay manera de que Samudio, no sé para qué, va a intentar hacer Brizuela. Ya no hay manera de que Golz o Pablo no sepan qué movimientos le gusta hacer a Cisneros. Saldívar está trae la nariz rota en 36 partes. Y yo creo que tal vez la Volpe no estuvo en el 3-0 anterior, pero sí es un técnico muy estudioso que sabe, que estudia bien al rival. Yo creo que esa va a ser la principal fortaleza del equipo, que Chivas ya no te puede sorprender, que ya sabes a qué juega, y por ahí lo más importante va a ser tratar de encontrar a Darwin, que ya vimos que se entiende bien con Romero, que además sabemos que Zambuesa, si sale en un buen juego, puede ser determinante. Entonces yo creo que ese tridente ofensivo va a ser fundamental. La otra, buscar por las bandas, buscar con Samudio, buscar con Burón, porque si tú intentas entrar por el centro tienes a William da Silva. Entonces va a ser necesario tener la pelota en las bandas el mayor tiempo posible. Ahora que sacas a Darwin Rupp, Patiño, ¿cómo le van a hacer para frenar a nuestro negrito? Regresó con 2 asistencias, ¿eh? Regresó con todo. Ay, bueno, si están esperanzados de alguien que estuvo cuántos meses fuera, no sé, o sea, sé que ahí tiene calidad, pero también sé que está, que regresó con 2 asistencias, pero también las facilidades que tuvo, que dio la defensa de Pachuca, no creo que sean las mismas que vayan a tener pasado mañana. Serán hasta más, a lo mejor, ¿no? Porque como que Chivas tampoco es la gran cosa. además recordemos que en fase final América tiene la ventaja. O sea, estamos hablando por ahí de que en fase de liguillas, estamos hablando de series que se han... Ajá, o sea, las series que se han jugado, pues no, les ganamos. Punto que sí, en Copita Molera, pues nos ganaron, en un partido X de liga nos ganaron, pero pues ya hablando en serie final, pues el América está, les ganamos y por mucho, entonces también hay que tener en cuenta eso. Sí, debe de ser feo ganar puro clásico, que no importa, ¿verdad? Y perder los importantes. Ah, pues puede ser que así sean las cosas, pero yo creo que, yo veo que aquí sí veo favorito a las Chivas, honestamente yo creo que sí le pueden ganar al América. Y a final de cuentas, pues sabemos que si empatan con los mismos goles, pues pasan las Chivas. No me conformaría con eso, pero puede pasar. Pero a ver, tú como Chivo, hermano, ahorita yo leo mucho y los que conozco están como muy felices y contentos porque lograron los mismos puntos que el América. Cuando nosotros hemos tenido una de las peores campañas, hubo cambio técnico,
no se jugó a nada. Pero finalmente en puntos estamos igual, en goles nos ganaron, que esa es la diferencia. ¿Tú te conformarías con que llegaran a cuartos y los eliminaron? No. Sería un fracaso. Quedar fuera otra vez con el América, porque digo, yo sí tengo memoria, muchos aficionados Chivas no la tienen, pero nos acaban de eliminar hace 6 meses en Liguilla igual. Esa es la realidad. Pero creo que yo no me conformaría con llegar a cuartos. Yo pienso que lo que tiene que suceder es que eliminemos al América. Eso es lo que tiene que pasar y cualquier otra cosa es un fracaso. Y ya eliminando al América y si quedan fuera en semis o en la misma final, no sean campeones, ¿sería fracaso? Pues yo creo que la final debe ser la a lo que esté aspirando Chivas, ¿no? Por lo que vino haciendo en el torneo, que como dices, no cerró de la mejor manera, pero yo creo que sí tiene la capacidad del equipo, el plantel, tanto los titulares como la banca, creo que sí hay bastante calidad y creo que mínimo la final sí debe ser la aspiración de Chivas. No digo que vaya a llegar, estoy seguro que vaya a llegar, pero eso es a lo que deben aspirar. Muy bien, amigo. Y por otro lado, ¿cómo vieron las declaraciones que dio este martes Antonio Lavolpe en Cuapa? Lo que dijo de las Chivas, de Vergara y de la dictadura. Sí. Pues de todo. Sí, Lavolpe, ya sabemos que también le encanta curarse en salud y ya está hablando de que si le roban, que si no le roban, que si hay dictadura en Chivas. Digo, todos sabemos que la manera en que se maneja Jorge Vergara no es lo más sano. Pero pues es su equipo, ¿no? Yo no lo justifico, pero pues la Volpe también no creo que haya hecho las cosas bien en las Chivas, ni deportivamente, ni pues lo que sabemos que sucedió. Más bien se me hace como que pues, ahí anda medio ardido el señor la Volpe. Sí, yo estaba ahí. Es obvio que la Volpe está ardido con el Guadalajara, con Vergara. Y la verdad es que a la Volpe se le va la boca. O sea, uno lo agradece porque da nota, pero sí se le va la boca, o sea, sí dice cosas que no tiene que estar diciendo. Y como casi todos los técnicos de su edad, responde cosas que no le preguntan o se pone a hablar de temas que no le tocaron. Entonces mencionó lo de los árbitros, mencionó que sí le causa sospecha el arbitraje porque a la liga le conviene que el América no juegue la final, porque si no se tendrá que jugar hasta Navidad. O sea, habla de Chivas y dice, no voy a hablar de ellos, yo los respeto, pero es una dictadura. O sea, al final de cuentas sí habla del rival y a mí me parece que la Volpe calienta el juego, por una parte está bien, pero por la otra también se mete en temas que no debería de mencionar, como por ejemplo el arbitraje. ¿Por qué? Porque sí le ayudaron a las Chivas en el partido de Copa, pero pues tampoco podemos decir que no le han ayudado a la América. O sea, las fallas de los árbitros son parejas, son para los dos lados. Y me parece que ahí ya no tiene ni por qué meterse, ni por qué hablar, ni por qué opinar. Eso sí. En lo personal también no fue mucho de mi agrado que saque el arbitraje, pero sí me gusta que diga, como lo dijo en el partido pasado, que Chivas según venía jugando muy bien y apenas le ganaron, pasaron a semifinales, prácticamente con un autogol, cosas así, pegarle a Chivas, pero en el tema futbolístico, ya no en temas de arbitraje. Pues sí, yo creo que la Volpe debe pensar en cómo ganarle a las Chivas, no digo que sea imposible. Creo que pues América tiene un buen plantel y creo que debe de pensar y ponerse a pensar en cómo ganar el partido y cómo intentar salvar el centenario, que digo, ustedes son aficionados a la América, deben de estar bastante decepcionados. Yo lo estaría si fuera mi equipo y no es por burla ni nada. Realmente creo que sí ha sido una decepción para cualquier aficionado americanista. Perfecto. Por ejemplo, yo digo, todos saben que pues yo soy como muy fan de Oribe Peralta, mucho porque yo no esperaba mucho de él cuando llegó a la América en el 2014, creo, pero realmente me ha demostrado la actitud, el liderazgo, ha sido un jugador rentable, sí, así, para el equipo. ¿Pero ustedes prefieren a Romero o a Peralta? Yo creo que los dos pueden jugar juntos y muy bien, y Darwin detrás de ella, o sea, pero ahorita sí pasa mejor momento el chino,
Además, Romero es mucho más definidor, pero no hay ningún delantero, al menos mexicano, más pensante que Oribe. O sea, Oribe recibe la pelota y ya sabe qué va a hacer con ella. Me recuerda hasta un poco a las virtudes de Cuauhtémoc. Obviamente, pues, no tiene el talento de Cuauhtémoc, Oribe, pero sí tiene esa habilidad de antes de recibir la pelota ya saber qué va a hacer con ella. Y eso siempre abre muchos espacios. Además, la movilidad que tiene Oribe, a mí me parece que no lo tiene ningún otro delantero. Es demasiado inteligente para jugar sin la pelota. Y eso es algo que no cualquiera lo nota. Entonces, yo creo que podrían jugar los dos muy bien, pero tendrías que sacrificar a Zambuesa para que Darwin jugara como media punta detrás de los delanteros con más libertad. Y no van a sentar a Zambuesa porque es el capitán. A pesar de que a mí me parece que como líder aporta más Oribe Peralta que Zambuesa. Sí, no, o sea, para mí estos partidos que lo he visto en la banca, no lo creo. No lo creo, aparte pues entra de cambio y lo hace bien, igual porque llega más fresco, pero no, o sea, yo no entiendo por qué Oribe esté en la banca. Por malo. No es malo. No es malo, es un buen punto. Como si Edgardo Marín y Jair Pereira fueran Cannavaro y Nesta, o como si fueran Murillo y Medina. Estaba esperando tu respuesta, Sam. A ver, dale. A mí sí me perdonan, pero yo estoy bastante de acuerdo con dejar al Jalamarcas de Oribe en la banca, Creo que no. Creo que Romerito, con todo y su sobrepeso, ha hecho más que Oribe en este torneo. Eso de que Oribe es un gran jugador, que lucha todas, que no deja de rendirse, eso dejémoselo al Querétaro, a las Chivas. Aquí es América. Oye, no, pero Oribe es un líder, cosa que ahorita no tiene la América. Zambuesa dejó de ser el líder hace mucho tiempo. Pues mira, yo de tener un líder en la cancha a tener alguien que meta goles, prefiero a alguien que meta goles. No, yo solamente lo definió perfectamente el Jalamarcas de Oribe Peralta. Eso no es un centro delantero que necesita. Silvio Romero hizo 9 goles, no pueden preferir a Oribe Peralta, señores. 10. Hizo 10. 10, exactamente. Estoy diciendo que... Y en un torneo mediano, o sea, yo no le quito el mérito a Romero. Yo como Samuel, la verdad, prefiero a Romero si vamos a jugar con un punta. Y en esta situación yo también juego con un punta. Jugar con dos puntas y luego detrás de ellos un tipo de media punta enganche es demasiado. Centras mucho el juego, debes abrirlo. Yo pondría a Ibarra, a Arroyo para las bandas, en el centro Zambuesa y arriba en el centro, perdón, Darwin, y arriba un delantero. A ver, Chuy, o sea, la Volpe juega con carrileros. Ahí tienes el ataque por la... Sí, güey, pero sus carrileros, ¿quiénes son? ¿Osmar Mares? No, por Dios. ¿Quiénes son tus carrileros? Está apostando la Gil Burón. Bueno, imagínate cómo estamos. La Volpe juega con carrileros. O sea, ahí ya tienes el juego por las bandas. Está diciendo Patiño que Mares y que no sé qué. Es Zamudio, y Zamudio es un volante natural. Que fue adaptado como lateral, no en el América, sino en el Cruzeiro, pero que es un jugador de condiciones ofensivas. Por el otro lado, que no está Aguilar, pero Burón también es un jugador que tiene deficiencias defensivas, hoy lo dijo la Volpe, pero que cuando necesita fluidez en el ataque, es un jugador que cumple. Entonces, yo creo que el juego por las bandas está ahí. Ustedes pueden decir que Oribe, un Jalamarcas, lo que quieran, bueno, Oribe es el jugador que ha hecho más goles en el América desde que llegó. Ha sido el líder goleador del equipo en cada campaña desde que llegó. Entonces, goles no le faltan. Y no se les olvide que esta temporada estuvo lesionado 2 veces. Ahora, dicen que porque lucha, que porque corre. Cuando un equipo es tan inoperante como el América de Nacho o este América de la Volpe, lo mínimo como futbolista que puedes mostrar de dignidad es pelear cada pelota, esforzarte, luchar como él lo hace. Y eso lo hace un líder, eso es un ejemplo para sus compañeros. Entonces no digan que, porque lucha, porque pues, el equipo no juega nada. No es como que tengamos un sistema y él desentone. A ver, pero... Rupes de los míos.
A ver, Ruf, me dices primero que es el máximo goleador desde que llegó en América. Pues este torneo se quedó muy bajo. Ok, estuvo... Te dije que estuvo lesionado. Pero en promedio, Sam... Cuatro goles tampoco es buena marca. O sea, Sam Betso estuvo lesionado con Querétaro medio torneo y en medio torneo hizo 7 goles. Entonces... Pues, es el único delantero que tienen, ¿o quién es, era el otro? Tito Villa. Pero también, Rub, nos dices que Oribe ha sido el máximo goleador de América desde que llegó, pues es el único delantero también que teníamos. Bueno, Benedetto estuvo un año, ¿no? Te pasó lesionado un año. Y lesionado también. Hemos tenido a Benedetto, hemos tenido a Darwin de segundo delantero. Es más, cuando llegó... No, a Darwin lo metió Nacho como un año por volante por derecha, también Matosas. Con Darwin nada más jugó pegado a la banda con Matosas. Ahora dices que se esfuerce y que eso se debe de pedir es lo mínimo cuando no hay este juego en equipo, ok, te lo paso. Pero tampoco es que Oribe se mate. No, pero sabes que Oribe ha sido un jugador constante, ha sido rentable. O sea, desde que llegó, yo estaba viendo sus números, por ahí lleva creo que 30 y tantos goles de liga, más los de Conca Champions que son más de 12, algo así. Entonces, si estamos hablando de que ya lleva 2 años y medio en el equipo, ha sido de los más constantes. O sea, yo no le he visto una baja de nivel. Al contrario, digo, yo fui de los que al principio más lo critiqué porque no me gustaba que llegara al América. No sé, no sé, más de esos jugadores mexicanos, pero que no querían estar en el América o que nos dé un tipo Palencia, demasiado. Pero la verdad, me cayó a la boca. O sea, porque él ha sido rentable, o sea, ha sido un buen jugador. Entonces, y si nos vamos desde que llegó a la fecha, ha sido el más constante de todos. Bueno, pero yo tengo que decir, creo que, o sea, sí, a lo mejor ha sido rentable en 2 años, pero creo que en este momento, Silvio Romero está haciendo bien las cosas. Está haciendo bien las cosas para seguir jugando. Estamos hablando del partido del jueves. O sea, tiene que jugar Silvio Romero porque está haciendo goles. Digo, por mí que juegue Oribe, pues que jale marca, no hay problema. Pero creo que necesitamos, o sea, lo que necesitaría es que pues que juegue el que está bien. Así debe ser el fútbol, es lo que necesita el fútbol, que juegue el que esté bien. Y no digo que Oribe esté mal, pero sí, me parece que el momento de Silvio es para que juegue. Completamente de acuerdo. Me están defendiendo a Oribe como un jugo por la historia que tiene en América, que dicen que ha sido constante. Pero su actualidad... Te lo queremos mucho. Oribe, que sientan a Romero para que juegue Oribe. Yo estoy diciendo que podrían jugar muy bien los Pero dos. Rubén, si juegan Oribe, Silvio y Darwin, y tu línea de 5, ¿vas a tener 2 medios nada más? ¿Contra Chivas 2 medios? Ese es el problema, o sea que no hay contenciones que abarquen. Al final de cuentas, sí afectaría eso. Además, yo no estoy tan seguro de iniciar con Darwin porque la Volpe lo dijo, no estaba para 90 minutos, lo arriesgamos. Estaba para jugar un máximo de 70, pero como estaba el partido decidí dejarlo todo el juego y al final tuve que pedirle perdón. Pero yo la verdad creo que va a volver a jugar como con Pachuca, o sea, sí va a dejar a Oribe en la banca. Digo, yo también, todos lo saben, pues para mí Romero es un buen jugador, siento que el siguiente torneo todavía va a estar en un mejor nivel, porque estamos hablando de que tuvo un torneo mediano y logró 10 goles. O sea, falló muchas, yo creo que esos 10 pudo haber metido otros 10 de tantas que falló, pero... Yo preferiría jugar con línea de 4, pero pues sabemos que la Volpe juega a fuerza con 3 y 2 carrileros. ¿Cuál sería su 11 ideal para el jueves? Que empiece el Chivermano con sus Chivas. Ah, pues claro que sí. No, pues nada, las Chivas no tienen mucho que moverle. Las Chivas pues tendría que empezar pues con Cota, obviamente, con el Chapo. Yo jugaría con Alanis, pero sé que va a empezar con Salcido y con Jair Pereira. Es lo que me preocupa, lo que más me preocupa, que inicie con Salcido. Laris Hernández, la contención, pues la que tiene que ser, Orbelín con Michael Pérez, Cisneros, Isaac Brizuela. Yo jugaría con el Gullit atrás de Alan Pulido, pero no creo que haga eso. Me parece que va a jugar Pulido y por ahí la Chofis o hasta Marco Bueno. ¿El Gullit? A un hermano Patiño, ¿eh? Sí, odio al Gullit, pero creo que puede hacer bien las cosas. Las liguillas
Bueno, fuera de la pasada se le daba. Fallar otro penal. Necesita experiencia, Chivas. ¿Tú odias al Gullit porque ya sabemos que es americanista? Sí. O sea, no lloró por salir de León, lloró porque no quería llegar a las Chivas. El Gullit le va a la América. Pues sí, puede ser. Vayan ustedes con sus alineaciones. Vayan ustedes con sus alineaciones. Yo te lo confirmo, el Gullit le va a la América. No me importa. Rub, ¿cuál sería tu alineación? A ver. Pues, tomando como parámetro el parado táctico que le gusta a la Volpe, pues sería con Moisés, con Burón, en la central Edson, Pablito y Gold, por izquierda Zamudio. Yo jugaría, es que no hay contenciones, no sé, aparte los únicos dos que tiene están lastimados, entonces pues sería con William. ¿El Chepe no va a jugar? Mesa. No, está lastimado. Nunca. Sería William, Zambuesa, Darwin, Renato y Romero. Pero pues pensando en que es lo mejor que tienes disponible, siempre partiendo de la base de que tienes que jugar con tres centrales y dos carrileros. Pues si me preguntan, yo jugaré con cuatro atrás e incluso iniciaría Hugo. Para mí Moy ya da dos de cal y una de arena. Muy bien, Rup. ¿Tú, Nat? Similar a la de Rup. Yo no sabía que el Chepe estaba lesionado. Yo pondría al Chepe en lugar de Williams, pero pues sí, similar. Sus cuatro defensas, Burón, Álvarez, Goles y Pablito, Zamudio y Chepe, pero pues está lesionado. Va a ser seguramente Williams, Zambuesa, Renato y pues adelante va a repetir Darwin y Romero. Creo que es lo mejor que tenemos y lo mejor que podríamos presentar con el actual plantel y dadas las circunstancias. ¿El tuyo, Sam? Yo, bueno, el que yo quisiera sería una línea de cuatro con, bueno, Hugo en la portería, la central con Pablo Aguilar y Pablo Goltz, por lateral derecho pondría a Edson, por lateral izquierdo a Zamudio, en la contención, si Osvaldo ni Chepe pueden jugar, pondría a William da Silva con Rubens, por derecha bien abierto Renato Ibarra, por izquierda metería a Michael Arroyo de inicio y adelante Darwin Quintero con Silvio Romero. Ahí creo que la clave principal es, si se han fijado en los goles de Romero, son los centros que mete Ibarra para él y los pases que le pueda dar Darwin. Si esos tres se conectan, creo que nuestro ataque puede ser peligroso. El mío sería Moy. En la línea de cuatro todos coincidimos: Edson, Goles, Pablito y Zamudio. En el medio campo yo metería en el centro a Osvaldo y a William, abiertos a Ibarra y a Zambuesa, libre de recuperación, para ver si hace algo a la ofensiva. Y arriba, detrás de Silvio, Darwin. Y sobre Zamudio quiero hacer este hincapié de que muchos dicen que es muy buen ofensivo, pero ¿cuántas asistencias lleva en América? El señor puede tener mucho ida y vuelta, pero solo porque es menos malo que Osmar Mares, pero es también malísimo, deja mucho que desear. Ah, está muy amarrado. Con cualquier. Pero viene recuperando también de la lesión. Pero también la otra opción es Mares, entonces pues no tienes. Sí, aquí. Por eso. Pero te vas con el menos peor, yo creo. Ajá, pero cuando estuvo lesionado me lo pintaban como que estuviera lesionado Roberto Carlos, o no sé. No, sí, pero Samuel está muy amarrado. Siempre está muy amarrado. Pero desde que llegó. Desde hace ya casi dos años, ¿cuántas asistencias lleva? ¿Ha jugado una de cinco? No lo estoy justificando, no estoy diciendo que de verdad sí sea el gran lateral, pero sí pienso que Zamudio es un jugador de corte ofensivo que siempre está muy amarrado. O sea, le da más salida, mucha más salida a Paul Aguilar para que se combine ahí por Zambuesa, por lo menos con Nacho, así era. Y generalmente Zamudio no subía tanto. Luego cuando Nacho quiso jugar con carrileros, a lo mejor ahí sí te doy la razón de que Zamudio no dio las asistencias, no dio el aporte ofensivo que podríamos esperar. Digo, no lo estoy justificando, pero creo que sí, muchas veces en el esquema táctico está muy amarrado Zamudio, sube poco. Pero las veces que sube lo hace mal. O sea, yo he visto sus pases de
que piensas que va a meter un buen centro así y todas las desperdicia. Yo no le recuerdo un buen centro en América. O sea, a pesar de que está amarrado, las pocas veces que va al frente y que se anima a ir con velocidad, sí parece que tiene buen feeling para sentir la zona que debe tocar, pero el momento de dar el pase no ha sido bueno. Tú, Patiño, desde afuera, ¿cómo ves a Miguel Roberto Carlos Zamudio? A mí no me parece tan malo, digo, esto es seleccionado paraguayo, pero creo que cualquiera de ustedes sería seleccionado paraguayo, ¿verdad? Pero honestamente, pues no me parece un gran futbolista, pero a mí tampoco me parece tan deficiente, vaya, o sea, no esos marmares. Pero bueno, sí, es que si los ponemos en una balanza, claro que Zamudio es mejor, pero sí creo que ahí puede estar el pan para las Chivas. El pan pues está sí, con en las bandas. Sí, no, y sobre todo, este es el punto, yo ahí veo el partido para las Chivas en la media cancha Orbelín con Michael Pérez, y si llega a jugar Gullit o la Chofis, creo que sí se pueden comer completamente a William, así como se comieron al Chepe en el 3-0. Ahora, bueno, me estás hablando de que eso puede pasar a favor, pero en contra de las Chivas, ¿qué le podría jugar en contra a las Chivas que el América pueda sacar ventaja? El Chapo Sánchez. Pues sí, el Chapo no me parece un gran lateral, honestamente, pero ha mostrado un buen nivel y creo que la central, o sea, me parece que América en velocidad, en los de dobles, puede hacerle mucho daño a las Chivas por si llega a jugar Salcido, sobre todo. Dicen que sí va de inicio. Sí, seguramente sí. Gullit también. Y bueno, esto ha sido todo, pero nos vamos no sin antes dejar nuestros pronósticos. A ver, Nat, ¿cómo crees que quede en este jueves? Ay, 1-0 América. Bien. ¿Tú, Sam? 1-0 América. ¿Rub? Yo pienso que quedan 2-1. Favor del América. ¿Patiño? Yo creo que van a ganar las Chivas 2-1. Pero es objetivo, Patiño. ¿Cómo que van a ganar las Chivas? ¡Por de Dios! ¡Están ganando al América, por Dios! Van a ganar las Chivas 2-1. Es más, retaqué mi liga fantástica de jugadores de las Chivas, señores. Ay, objetivamente un 3-0, ¿no? América. 3 de Darwin. No, objetivamente un 5-1. Joder, sí, joder. 4 de Silvio y 1 de Moy al 93. Sí, como ya ven la serie ganada, pues va a subir a rematar. 2 de Puch, 1 de Fuensalida, 3 de Alexis. Ay, simpático. Bueno, así termina una emisión más del podcast de La Banda del Campeón. Muchas gracias, Alexa, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a nuestros invitados de la sobremesa. Yo quiero felicitar a Patiño. Es de los pocos chivarmanos que he escuchado, centrados, que saben que yo pensé que nos iba a salir a presumir su final de Libertadores de hace muchos años, o que están jugando muy bien, o que por fin llegaron a los 28 puntos y están un lugar arriba del América, pero no, es de los pocos centrados. Gracias a Rup también por acompañarnos, y pues ya, a ver qué tal nos dice, qué tal nos va en este partido, que realmente las dos aficiones esperan mucho. Esperamos que sí sea, el partido cumpla con nuestras expectativas. Y obviamente va a ganar el América. Eso es cierto, Nate. Patiño es de los pocos chivarmanos objetivos y que caen bien, que no son odiosos. Sí, la verdad. Y el Rup también agradecerle a Rubén que nos hizo un espacio en su agenda, ¿no? Ay, gracias. Sí, sí. Que no se durmió. Yo te dije que... Ya te dije que a ti, para ti siempre tengo espacio, Chuy. Ufa. Eso es todo, ¿eh? Yeah. Directos al masa. Esto huele al masa, ¿eh? Esto es como una insinuación hacia mi persona, a que me dirija al masa, ¿eh? Te doy permiso, Rup. Te vayas al masa. Sam, muchas gracias. Y entraste como Mickey Arroyo de último momento y salvando el barco, ¿eh? Ya sabes, Jess, cuando quieras, aquí andamos. Y espero realmente que sea un buen partido, que por favor en América si vaya el resultado que sea, tanto de ida y vuelta, que sí sea esa América que nos merecemos, que no estemos con un miedo terrible como lo hemos tenido a Chivas en por lo menos el partido de Copa, y que realmente sea un buen partido para disfrutar y que gane el América, obviamente. Entonces, pues, un saludo y espero vernos pronto. Rubén,
Muchas gracias por aceptar la invitación y ojalá estés pronto con nosotros también. Y dejen su canal, La Sobremesa Fútbol. Así es, La Sobremesa Fútbol, que ahí ya estamos comentando cada jornada. Patiño y yo generalmente tenemos uno o dos invitados y pues se los recomendamos mucho, ¿no, amigo Patiño? Sí, va a estar muy buena la sobremesa. El previo a la liguilla ya debe estar ahorita arriba, o han de faltar un par de minutos para que se suba. Sí, ya está arriba. Ahí está, la pueden ver a partir del momento que quieran, amigos. Así es. Perfecto, amigos. Aquí abajo vamos a dejar el link de su canal para que lo sigan y también su Twitter. Patiño, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y pues lo lamento por ustedes, pero pues yo creo que se va a acabar, por lo menos en las ediciones de torneo de la Liga MX, se les va a acabar el podcast porque va a caer fuera el América. ¡Epa! ¡Epa! ¿Le apostamos algo o qué? Lo que quieras, amigo. Esto huele a apuesta, ¿eh? Sí, cierto. Sí, no, pues lo que le quieran poner, yo ahí estoy, en Twitter, donde quieran, que se arme la apuesta. A ver, la pensamos y la mandamos sí. Por Twitter, ¿no? Una perfecto, apuesta. Ahí que se acepte, para que luego no digan que yo no dije, no, yo acepto la apuesta que me digan, amigo. El cabello. Pero tú sí pagas, porque tu dueño no paga, ¿eh? Espero que tú sí pagues. No, yo sí pago. Rubén sabe que sí pagó, le debo una hamburguesa, pero de ahí en fuera le he pagado todas las apuestas. Ah, güey. Me la debes desde que el Gullit falló el penal. No mientas, güey, fue por claro otra cosa. Sí. No, no es cierto. Se cae un ídolo, ¿eh? Se cae un ídolo. Pues sí. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Vamos a tener el próximo podcast, va a ser el viernes, después del juego de ida. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Chao.